El doctor Ferit Murad llegó a nuestra capital invitado por una universidad privada para disertar sobre óxido nítrico y su impacto farmacéutico. El premio Nobel de Medicina, de nacionalidad norteamericana, conocido como el padre del Viagra, dijo que dedicó unos 20 años de sus investigaciones hasta comprobar la eficacia del óxido nítrico como vasodilatador. Esto significa utilizarlo en alternativas terapéuticas a varias afecciones cardiovasculares como la hipertensión, insuficiencia cardíaca, además de los efectos sobre el aparato digestivo como protector de la mucosa gastrointestinal y el sistema respiratorio.